Bueno, aquí vamos. Vamos para Caldera. Vamos a tomar un bus al terminal. Y ahí les mostraré dónde tomo el bus a Caldera. Es para las termales. Hola, hola. Debido a un video que subí a mi canal donde mostré un poco las termales de Caldera acá en David, la provincia de Chiriquí. Me están preguntando varias cositas. Entonces vamos a ir de nuevo para que podamos ver juntos más detalladamente cómo llegar hasta este lugar. En este momento me estoy esperando cerca de la Interamericana, detrás del Super Extra. Entonces me encuentro aquí en la parada. Voy a esperar el bus. Este bus nos va a llevar hasta el terminal. En el terminal buscaremos el transporte hacia Caldera. Estamos en el terminal. Para Caldera. ¿Caldera? ¿Te llama? Acaba de salir a por el suelo, cuidado al lado, volcánse a la punta de salida, ¿no? Bueno, aquí vamos saliendo del terminal y vamos a ir a Boquete, pero vamos a pasar por Bolega, El Arroyo, varios lugares que iré mostrando. El camino es muy bonito, disfrútenlo junto conmigo. Muchas gracias por el interés de conocer esos bonitos lugares. Thank you.
La carretera está en perfectas condiciones hasta el cruce donde se inicia a caminar, donde me deja el bus. Ya ahí es carretera destapada a piedra y hay unos pedazos bien feos que se necesita un carro grande, ¿no? Un sedán se golpea mucho por ahí. O también se puede caminar, lo dejan ahí en la entrada. Y que se camina, no es tan lejos, les estoy mostrando el camino. En alrededor de media hora para llegar a este hermoso lugar. Una muy buena ruta para mis amigos ciclistas. Bueno, llegar allá en bici, wow. Excelente. Muy buena ruta, buenos paisajes. Me quería bajar del bus y irme caminando, pero no iba a llegar a tiempo. Por esos lugares encontramos cascadas, termales, muchos lugares turísticos. Entonces hay que ir a visitarlos todos, ya saben. Pégues en la rodadita.
Bueno, esta es la entrada a los pozos, a los termales. Nos encontramos en Caldera. Bueno, hasta aquí me trajo el bus. Sí, yo vine en bus. Esta es una de las últimas paradas que ven allá al fondo. Los valles, la estrella. Que viene en el carro, pues le pone cuidado a los letreritos para que no se pierdan. Y por aquí, les digo, ahí es el ingreso. Igual hay un letrero que dice los termales, los pozos. Bueno, este es el inicio de la caminata. Ahí llegamos al cruce y cogimos pues hacia la derecha, subiendo, ¿no? Igual ahí está el letrero, se ha señalado. Y aquí caminamos media hora, alrededor de media hora. Y pasamos un puente y por ahí lo voy mostrando, creo que es de la hidroeléctrica. Y ahí a la derecha, toda la derecha, y ahí va a haber letreros que me enseñan a entrar a la finca. No hay pérdida, todo está bien señalizado. Igual la gente por ahí está transitando, personas son muy amables y tú les preguntas, ya llega, preguntándose llega a Roma. Bueno, aquí seguimos. Estamos caminando con toda la moral, muy feliz, estaba súper contenta de estar por acá, por estos lados, y pues fui solita. Pero más adelante van a ver a un panameño, me encontré en el camino, que también le gustaba ir seguido a estos lugares. Y fue muy agradable distinguirlo, su compañía, excelente. Más adelante las hago un showcito en malabares ahí por ahí, para que se diviertan conmigo.
Bueno, permítanme presentarles este bonito paisaje. Y aquí estaba yo, que no me cambiaba por nadie, perdida en algún lugar del mundo. Bueno, estoy parada justo debajo de unas, pienso yo que de las zonas de tensión más altas de Panamá. La energía, voy a escuchar la energía que llevan esas líneas. Estoy dedicada a mi familia, a todos mis amigos, a todos los viajeros, a las personas que distingo, a los que no. Fuerte abrazo y toda la energía. Recuerde que somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Todos somos seres universales. Estamos todos unidos a la fuente. Todos somos hermanos. Así que toda la energía y un fuerte abrazo. Que les quiero mucho.
Bueno, ya estos senderos son dentro de la finca donde se encuentran los pozos. Y ahí les estaré mostrando un poco, es bien grande. Aquí voy con mi amigo, el que encontré en el camino. Sí, ya vamos entrando, ya casi. Thank you.
Bueno, siguiendo el camino, llegamos a esa casa donde están las personas encargadas. Ahí pagamos $3 cada uno para tener acceso a los pozos. Creo que hay 3-4 pozos. ¿Quién será el dueño de esto? Claro, los tiene ellos cuidando nomás. Es un video que tengo en mi canal, ya mostré uno. Y bueno, como les digo, la finca es grande. Aquí muestro las partes de la finca que no mostré de la anterior. Así que disfrútenla. Déjenme decirles que la temperatura está genial, está estupenda, está agradable. No se le quita ni se le pone nada porque está en su punto. Está deliciosa esa agua, sales como nuevo, como un bebé. También hay la oportunidad de quedarse, creo que son $5 que se paga para poder quedarse, poder acomodarse en algún lugar. Hay muchos árboles, pienso yo que podría llevarse una maquita. Bueno, por aquí estamos pisando las piedras calientitas. ¿Quieren venir a pisar estas piedras calientitas? ya saben, pásense por acá. Soy uno de los paraísos de Panamá. Las termales de Caldera. Uno de los lugares más bonitos. Si pasan por Panamá no pueden dejar, pues tienen que pasar por acá, tienen que venir a visitar este lugar. Bueno, aquí vemos un letrero donde dice prohibido tocar las plantas. Hay que cuidarnos de la naturaleza, cuando vamos a visitar esos lugares, no dejar basura por nada del mundo en esos lugares. Llevamos todos los residuos con nosotros. Me puso mucha curiosidad esta casa. No sé cuántos años llevará ahí, pero me gustó mucho su diseño. Entonces, amigos, hubiera querido quedarme mucho más tiempo en ese lugar, pero ya será para una próxima ocasión porque fui un poquito tarde, fui después de mediodía y hay buses para el regreso hasta las 4. Hasta las 5 encontraron el último bus y eso haciendo escala en un cruce que lleva por Aboquete. Así que la próxima me quedaré por allá y les estaré mostrando cómo es la noche en este lindo lugar. Thank you.
Bueno, aquí ya iba de salida, me tenía que ir aunque no quería irme. Me encontré este bonito mural, es en la parada donde estaba esperando el bus, donde hay algunos nombres de algunos lugares, pues de Caldera. Aquí estoy esperando el bus y aquí ya estoy caminando porque el bus me dejó. El bus me dejó porque salí después de las 4, así que tocó caminar un poco y mientras llegaba otro bus, mientras me alcanzaba para hacer escala. Pero todo salió bien. Solo caminé un poquito más y pues muy rico porque pude disfrutar más del paisaje. Ya pueden mirar todo alrededor. Quería llover, pero no me alcanzó el agua por suerte. Abajo casi donde me recogí el bus, me encontré con este mural y tuve la oportunidad de hablar con el señor que lo hizo. Muy bonito.